Rincón de Soto. La base económica es la agricultura de regadío y la industria conservera derivada. Destacan sobre todo las hortalizas y los frutales. La Sierra de Alcarama limita las provincias de La Rioja y Soria. Se trata de una larga línea de suaves relieves, y bajo ella una alfombra de pequeños montes, deja paso al río Alhama. Contrebia Leucade. Es uno de los asentamientos de población prerromano más antiguos de La Rioja. Situado en la margen derecha del río Alhama, cerca de Inestrillas y Aguilar del río Alhama. Los restos más antiguos corresponden a un enterramiento de finales del segundo milenio antes de Cristo. Cervera del río Alhama. Se encuentra a los pies de la Sierra de Alcarama. Conjunto urbano abigarrado y con influencias moras. Se divide en dos barrios, el de Santa Ana y el de San Gil. Iglesia de San Gil. Construcción de sillería y sillarejo del siglo XII. Alberga en su interior un lienzo de las lágrimas de San Pedro, perteneciente a la escuela italiana del siglo XVII. La Basílica de Nuestra Señora del Monte. Es, como la gran mayoría de los edificios religiosos de la zona, una construcción hecha en sillería y datada en el siglo XVI, con modificaciones en el siglo posterior. Cornago está coronado por el castillo medieval de los Luna y la iglesia parroquial de San Pedro. El pueblo mezcla ese ambiente añejo del pasado que emanan sus calles, sus edificios y su urbanismo. Castillo de Cornago. Se trata de una fortaleza de finales del siglo XIII. Edificio complejo con cuatro torres construido con sillería, sillarejo y ladrillo. Posee dos muros. El exterior rodea la iglesia de San Pedro. El castillo ha estado relacionado con el linaje de los Luna, que fueron los señores de la villa, del siglo XIV al siglo XVI. Thank you.
La iglesia parroquial de San Pedro es un edificio construido con sillares, sillarejo y ladrillo. La obra parece de finales del siglo XV, aunque la torre no se terminó hasta el siglo XVII. De ahí la diversidad de materiales que pueden verse en su fábrica. La aldea de Valdeperillo se encuentra situada en la comarca de La Lama, Linares, perteneciente al municipio de Cornago. Igea nos brinda la posibilidad de conocer el que quizás sea el mayor yacimiento de icnitas descubierto hasta ahora en La Rioja. El de la Era del Peladillo. Muro de Aguas limita al sur con la provincia de Soria, haciendo de frontera la Sierra de Achena. Al norte se encuentra el monte de Peña y Sasa. Sobre una colina alargada estaba situado el pueblo primitivo de Muro de Aguas, donde ahora se encuentran el alto muro de la Torre del Castillo y la vieja iglesia de Santa María. La iglesia fortificada es de reducidas dimensiones, de una nave con dos capillas a cada lado y torre sobre el tramo de los pies. Aún conserva una bóveda gótica y muros bajomedievales. Ubicado a la salida hacia ambas aguas, se construyó el crucero en mampostería con esquinazos de sillería a finales del siglo XVI. Ambas Aguas es una aldea despoblada, anexionada al municipio de Muro de Aguas. Pertenece a la comarca de La Rioja Baja, ubicándose entre los valles de los ríos Cidacos y Alama Linares. La iglesia de San Juan se encuentra algo alejada del pueblo, al otro lado de un arroyo. El templo es un edificio de mampostería y sillarejo en los esquinazos y contrafuertes, de planta completamente rectangular. El puente medieval sirve de paso al camino que desde ambas aguas se dirige a Valdeperillo, permitiendo a su vez el acceso a la iglesia parroquial de San Juan Bautista. Navalsaz es una pequeña localidad. Se encuentra en la ladera de un barranco a la orilla derecha del río Cidacos. Pertenece al municipio de Enciso. Antes de entrar al pueblo y a la derecha, un pequeño sendero nos lleva hasta unas pozas o aljibes en la margen derecha del arroyo. El lavadero es una construcción que aún pervive, donde antaño las mujeres lavaban la ropa.
Al ser un pueblo que ha estado semi-deshabitado muchos años, perduran en sus calles las casas tal y como eran antiguamente. Predominando los edificios de piedra, muchos de ellos de cientos de años. Un paseo por sus calles nos transportan a otra época. La iglesia de Santiago es de una sola nave de tres tramos, el último más estrecho y con cabecera ochavada. Las bóvedas que cubrían esta iglesia eran de terceletes apoyadas en arcos fajones y columnas adosadas de estilo toscano. A mediados de los años 60, el pueblo se quedó prácticamente vacío. Las cuatro aldeas que formaban el municipio de Poyales, Navalsaz, Garranzo, Poyales y El Villar, dejaron por ley de formar el municipio de Poyales y pasaron a serlo del de Enciso, al que fueron trasladados los archivos, pasando a llamarse El Villar de Enciso. El libro de fábrica de la iglesia de San Salvador del Villar, de la villa de Enciso, se compró siendo cura de dicha iglesia don Juan Josef de Morales, en el año 1772. Arnedillo es una villa realenga desde el año 1170, por concesión del rey Alfonso VII y perteneciente al obispado de Calahorra como señorío. Rodeada de montañas y conocida entre otros factores por sus aguas termales. Balneario de Arnedillo. Los orígenes del balneario se remontan a la época romana, siendo después uno de los destinos favoritos de la burguesía del siglo XIX. Las pozas de Arnedillo son de libre acceso y se encuentran en la margen del río Cidacos. Iglesia de San Servando y San Germán. Ocupa el lugar donde se encontraba una antigua iglesia gótica. Data de comienzos del siglo XVI. Edificio construido en sillería con muros de un metro de espesor. La vía verde del Cidacos discurre por la antigua vía de ferrocarril. Thank you.
La ermita de San Andrés y San Blas es un edificio de estilo barroco del siglo XVIII. Realizado en mampostería y de planta rectangular. Pequeño retablo rococó de 1770 con la imagen de San Andrés. Torre fuerte del antiguo castillo y muralla, situado al norte del núcleo urbano, en la margen derecha del río Cidacos. Su composición actual se basa en los restos de una torre de planta casi cuadrada, pero muy irregular en su interior. Préjano se encuentra en la margen izquierda del río Ruesca, afluente del Cidacos. Fue un antiguo pueblo minero. El castillo de Préjano se alza sobre un pequeño altozano al noroeste de la localidad del mismo nombre. Se compone de un pequeño recinto rectangular y una torre fuerte pentagonal de 15 metros de altura, datada en el siglo XV. Se encuentra reforzada por muros en talud. Consta de planta baja y tres alturas. La villa de Erce pertenece a la comarca de Arnedo. Se organiza en el curso medio del Cidacos, en el extremo oriental de la Hoya de Arnedo. El castillo es aproximadamente del año 1200 y existió una fortificación islámica que luego se aprovechó para la cristiana. En 1173, Alfonso VII donó el castillo a Doña Guiomar y su esposo. Se puede datar del siglo XIII por el aparejo de sus muros y el uso de bóvedas de cañón apuntado y crucería que pueden observarse a través de los restos conservados. Ermita del Salvador. Los restos que podemos visitar hoy en día pertenecen al siglo XVIII, aunque esta ermita se menciona en diversos textos desde el siglo XVI. Turuncún es una aldea en ruinas que en 1975 fue anexionada al municipio de Arnedo a principios del siglo XX. Contaba con más de 300 habitantes que vivían del cultivo de cereales, vid, legumbres, entre otros. En la actualidad está completamente abandonado. Es un pueblo fantasma cuyas casas se desmoronan sin que nadie ponga remedio. En el año 1965 se construyó el colegio, su último edificio. En la actualidad el pueblo se encuentra derruido con algunas construcciones que aún se mantienen en pie, como la iglesia y el colegio.
La ciudad de Arnedo está situada en la comarca de La Rioja Oriental, con unos 14.000 habitantes, y bañada por el río Cidacos. Las Cuevas de los 100 Pilares comprenden un complejo de cavidades excavados bajo la roca. Su origen se remonta a la Edad Media, cuando la inseguridad en los valles obligó a sus habitantes a buscar refugio en lugares más seguros. Se trata de un conjunto de galerías y estancias comunicadas entre sí, con techos sostenidos por pilares y cuyas oquedades, puertas y ventanas abiertas en su fachada, constituyen una impresionante y reconocible estampa. La iglesia de Santo Tomás data del siglo XVI, de estilo gótico y está construida en piedra de sillar. No te costará encontrarla, puesto que está situada en pleno centro de Arnedo, junto a la oficina de turismo del Parque de la Baronesa. Según accedes a la nave central, es imposible no mirar hacia arriba para admirar una impresionante bóveda estrellada de 8 puntas, la cual ha permitido una disposición de los bancos muy original en torno al púlpito. También es muy curioso que las capillas de la cara norte están excavadas en la roca. El castillo de Arnedo se encuentra en la zona más elevada, de un cerro situado en el extremo noreste del casco urbano. Presenta paredes muy escarpadas hacia el sur, lo que produce una planta irregular y muy adaptada al relieve de la roca que lo soporta. Museo del Calzado. En este centro, inaugurado en 1984, se muestra la maquinaria y los procesos de fabricación del calzado artesanal. La visita es un recorrido por la elaboración de los zapatos desde el siglo XVI hasta la actualidad. Hay una sección dedicada al calzado de cuero y otra a las alpargatas, famosas en la localidad.
El monasterio de Vico está ubicado en un bello enclave sobre el río Cidacos y su vega. Es el resultado de una dilatada historia, desde la Edad Media hasta la actualidad. La leyenda sobre su fundación cuenta que a la llegada de los árabes, los cristianos escondieron una talla de la Virgen. En el año 1045, el Kan de Vico, un moro hacendado, descubrió dicha imagen. Convertido tras el hallazgo, construyó a sus expensas una ermita, donde se retiraría como ermitaño. De esta época medieval, los únicos restos que quedan es una cueva-iglesia, situada al pie del monasterio, y la talla románica de la Virgen de Vico. La Colegiata San Miguel Arcángel se encuentra en la Plaza de España. Sobre unas ininterrumpidas escalinatas en forma de concha, se alza la fachada en ladrillo. Obra maestra del barroco aragonés de finales del siglo XVII. Está jalonada de dos torres que se alzan a 50 metros. Entre ambas, un cuerpo central. La parte baja está dividida por dos grandes pilastras. Cigüeñas de la Colegiata de San Miguel de Alfaro. Esta colonia de cigüeña blanca está compuesta por un centenar de nidos, asentados sobre el tejado de este templo barroco de los siglos XVI y XVII. Cuenta con un plan especial para su mantenimiento con el fin de que las aves retornen cada año al municipio, tras pasar el otoño y el invierno en África. La iglesia de San Francisco de Alfaro está construida con los restos del antiguo castillo que dominaba gran parte del Valle del Ebro. Las obras de la iglesia que hoy se conoce comienzan en 1634. Reserva Natural de los Sotos de Alfaro. Las riberas del tramo medio del Ebro, en la Rioja Baja, albergan la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro. Un singular ecosistema de bosques y aves a orillas del río. El cauce del río divaga aquí, de manera única, creando y destruyendo meandros, islas y playas. De los sotos inundados nace un vergel único de chopos, álamos, sauces, fresnos y alisos, donde podrás observar cigüeñas, garzas, cormoranes, mirlos, milanos, abubillas y martines pescadores, entre otros. Calahorra es la capital de la Rioja Baja. Además, es cuna del gran maestro en oratoria, Marco Fabio Quintiliano, autor de varios textos y maestro en la corte romana. La Catedral de Santa María es un edificio románico del siglo XII, reconstruido a finales del siglo XV, a la que se le añadió la girola, la cabecera y la portada norte. En el siglo XVIII se reconstruyó la fachada. El edificio está construido en sillería y consta de tres naves de altura desigual. Crucero, presbiterio y cabecera ochavada con girola, a la que se le abren capillas. Thank you.
El Palacio Episcopal es un conjunto de construcciones de varias épocas, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. En el interior se guardan numerosas joyas, como orfebrerías, ropas, esculturas y pinturas. La Casa Palacio de los Miranda es uno de los edificios más singulares de Calahorra. Adquirió su aspecto actual en el siglo XVIII y debió constituir una de las viviendas más ostentosas de la ciudad. Fue modificado por Gaspar de Miranda Hurtado de Mendoza a finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX. El arco romano del Planillo data de la época romana. Es la única puerta de entrada a la ciudad amurallada que aún se mantiene en pie. Sobre el arco se puede ver una imagen de la Virgen Lobera. La iglesia de San Andrés posee dos partes bien diferenciadas. La primera es de planta gótica del siglo XVI, con bóveda de terceletes y estrelladas, con arcos apuntados. Y la segunda del siglo XVIII con bóvedas de aristas o de lunetos. La portada es monumento nacional en arco apuntado. Se realizó en el siglo XVI con materiales reaprovechados del edificio anterior, siendo de estilo gótico florido. El monasterio de San José fue fundado en 1598 con religiosas descalzas de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. La fachada de la iglesia consta del típico rectángulo carmelita. La iglesia del monasterio es la única dependencia que en la actualidad se puede visitar. Coronado por frontón triangular y rematado por bolas. Encima de la puerta principal, una imagen en piedra de San José. El Santuario del Carmen está situado a las afueras de la ciudad, al otro lado del río. En el camino que desembocaba en el puente romano, nos encontramos ante el santuario de la patrona de la ribera, la Virgen del Carmen. La fuente de los 13 caños toma su nombre de los 13 caños que posee y por los que corre el agua que se trajo de la antigua fuente Tripona en 1858. Símbolo de modernidad y ejemplo del desarrollo urbano que experimenta Calahorra en el siglo XIX. El humilladero o crucifijo, de estilo gótico renacentista, fue construido durante el siglo XVI como lugar de oración para los peregrinos del Camino Jacobeo del Ebro. La degollada de Calahorra es un paraíso para las aves. La zona húmeda de la degollada está constituida por 5 lagunas, en las que se encuentra la principal colonia de garzas nidificantes de La Rioja. Uno de los mayores atractivos que ofrece el humedal de la degollada en Calahorra son sus posibilidades para disfrutar de la observación de las aves. Cae la tarde en La Rioja y un día más el ocaso muestra todo su esplendor, recreando colores que nos hacen soñar despiertos.